Les damos la bienvenida una vez más a Diálogos en la Ciudad, que este año estaría cumpliendo su quinto año pues, de ciclo anual de conferencias y que llevará pues, por título este año Estanislao Zuleta y la filosofía como crítica de la cultura. Les agradecemos pues, mucho su eh, asistencia a pesar pues, de los trancones que vivimos en este momento en la ciudad y les comento pues que el día de hoy estaremos haciendo una excepción dentro del formato normal de las conferencias que son de diálogos en la ciudad y vamos a hacer un, colio, un coloquio que lleva pues por título ¿Qué hace vigente el legado intelectual de Estanislao Zuleta? Para ello hemos invitado a tres eh, referentes pues en lo que tiene que ver con la figura de Stanislao. Lo conocieron, lo han trabajado, lo han editado. Lastimosamente, uno de ellos pues, no pudo venir, que es Eduardo Gómez, un amigo cercano de la organización, al cual pues, le mandamos muchos saludos y deseamos pues, su pronta recuperación. Pero nos acompañan de todas maneras eh, José Zuleta, que es escritor, eh, editor y bueno, además pues, es el hijo de Stanislao Zuleta. Alberto Valencia también es eh, escritor, es profesor universitario, tiene varios ensayos y... Algunos pues, muy importantes en torno a la obra de Zuleta. Y los va a acompañar en la, en la moderación Daniela Cardona, que es directora del Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Eh, antes de comenzar, decir los agradecimientos pues, que son necesarios. Le agradecemos mucho a Confiar, quien apoyó eh, de manera muy decidida para, la, para poder traer a los invitados el día de hoy a la Biblioteca Pública Piloto que siempre nos ha abierto ese espacio de manera pues, muy fraterna y uh, también a, al pie de la letra y a la Corporación Libertad y Democracia. Decirles también ya para dejarlos con los invitados que el día de hoy estamos haciendo el lanzamiento de nuestro noveno número de los cuadernos para la reflexión y la crítica del Centro de Estudios la Zuleta y en este lanzamiento... Pues precisamente hemos decidido invitar para que escriban en nuestra publicación al mismo José Zuleta, a Eduardo Gómez y a Alberto Valencia, quienes pues cada uno tiene eh, un artículo dentro de esta publicación. Decirles además que a partir de este momento los cuadernos pasarán de, de su precio pues normal, que se estuvo por 10 años, de 5 mil pesos a 7 mil pesos. Ustedes saben, pues, que una organización social del orden nuestro que es crítico, bueno, y que está en el orden de la cultura y más en este país, el sostenimiento pues es algo difícil y la autogestión pues, la realizamos también por vía de estos cuadernos que aunque intentamos de todas maneras mantener un precio bajo para que sea accesible y democratizar el conocimiento, debemos pues eh, a solicitarles pues ese apoyo. En ustedes para la para la venta, que de todas maneras el precio sigue estando pues por debajo del costo normal del cuaderno. Bueno, no siendo más, entonces los dejo ya con Daniela que introducirá. Muchas gracias. Muy, muy buenas noches para todos. Agradecerles por acompañarnos el día de hoy que es el primer evento de diálogos en la ciudad. Como les decía Santiago, hoy hemos hecho una excepción, porque ustedes saben pues, que el formato de este proyecto es una conferencia ofrecida por el profesor Carlos Mario González. A partir del mes de marzo, entonces se reanudarán las conferencias de él los primeros jueves de cada mes. Y como también nos decía Santiago, ten, tendrán la oportunidad, vía las conferencias de él, de una reflexión en torno a lo que fue el trabajo filosófico de Estanislao Zuleta. Entonces, bueno, modo invitados para esas conferencias. Y de otro lado, aprovecho para recordarles que el Centro de Estudios Estanislao Zuleta dio por terminado su otro evento de ciudad que llevaba por nombre Conmemoremos y que lo realizábamos los terceros miércoles de cada mes. Eh, en su lugar pondremos un nuevo evento de ciudad que se llamará Pensar lo Humano. Entonces también lo invitamos, los invitamos y las invitamos para que el tercer miércoles de este mes nos acompañen. En esa ocasión estarán conversando Santiago Piedraita, quien presentó el evento, Alejandra Salazar, que es miembro de la organización, y Felipe Garavito, que es miembro de otra organización de Tunja, y estarán conversando sobre la náusea de Sartre, preguntándose esa tensión que hay en la existencia entre la náusea precisamente y el hacer proyecto. Entonces, también quedan muy invitados a ese espacio. También, ya para darle lugar propiamente al conversatorio, es muy importante manifestar que para el Centro de Estudios la conmemoración de hoy es muy importante porque durante cuatro años hemos decidido apostarle a la divulgación de Estanislao Zuleta porque creemos que su posición intelectual, su relación con el conocimiento, su relación con la vida es fundamental divulgarla. Recepcionarla, y hoy que estamos conmemorando sus 30 años de fallecimiento y sus 85 años de nacimiento, dos aniversarios muy importantes, pues es para el Centro de Estudios una dicha poder hacer este conversatorio y poder contar con dos personas que han estado también en la brega de sostener el legado intelectual de Estanislao Zuleta. Dicho esto, entonces. Eh, bueno, saludar a Alberto Valencia, saludar a José Zuleta, que ya los presentó Santiago, y recordarles entonces que vamos a conversar en torno a la pregunta, ¿qué hace vigente el legado intelectual de Stanislao Zuleta? Ah, bueno, algo que no se me puede escapar, como hoy también estamos haciendo el lanzamiento del número 9. De cuadernos del CES para la reflexión y la crítica. Esta conversación que sostendremos a continuación también traerá elementos de los textos que están publicados allí para que este conversatorio sirva tanto de conmemoración, también de un abrebocas a ese cuaderno, a ese texto, y puedan ustedes pues querer llegar a él y adquirirlo. Retomo. ¿Qué hace vigente el legado intelectual de Stanislaw Zuleta? Para eso quisiera introducir lo siguiente y decirles que más o menos tenemos pues cada uno 10 minutos eh, para decir algo al respecto, pero no necesariamente tendremos que encasillarnos tanto, la palabra puede ir y venir y miraremos pues cómo avanzamos, pero lo importante es que cada uno de ustedes pueda decir algo al respecto de las preguntas que vamos a poner sobre la mesa. Bien, si nos estamos preguntando qué hace vigente el legado intelectual de Estanislao Zuleta, creo yo que una de las primeras preguntas que deberíamos hacernos es: ¿cuál es ese legado intelectual a recepcionar de Zuleta? ¿Y por qué quisiera que pensáramos eso? Si uno toma como ejemplo un pensador como Freud, por traer uno a la cabeza. Uno podría decir que este hombre es importante de ser recepcionado, de ser recuperado en su legado intelectual, porque él abre o inaugura un campo epistémico. Freud inaugura otra manera de pensar la sexualidad. Freud, a partir de Freud, el inconsciente se toma como un objeto de análisis propiamente hablando. Uno sabe que después de Freud, muchas cosas que se venían pensando sobre el ser humano, sobre la relación entre el padre y el hijo, la madre y el hijo, cambian y tienen otras perspectivas y otras formas de pensarse. Pero Stanislaw Zuleta no es, un, no es un inaugurador de un campo epistémico. Y sin embargo, por lo menos desde la perspectiva del centro de estudios, creemos que hay en su obra y en su posición intelectual cosas tan importantes de ser recuperadas que vale la pena entonces pensarnos qué de ese trayecto suyo es menester recepcionar y traer al día de hoy. Eh, José, si quieres iniciar. Bueno, buenas noches. Eh, muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Daniela, por la invitación. Alberto, por su compañía. Compañía ya larga de muchísimos años. Eh, bueno, yo quería... Eh, como comenzar a hablar de, antes de, de responder la pregunta concreta, hablar de hacer un poco de contexto histórico, de, de dónde viene Stanislao Zuleta, o sea, cuál es, digamos, la, la circunstancia en la cual se produce, digamos, su, su vida y su, su relación con, con el conocimiento y, y él como, como pensador. Yo creo que hay una cosa muy interesante y es eh, en el mundo de las ideas y es la continuidad. Eh, poder ser, de algún modo, eh, alguien que recibe y continúa. yo creo que stanislao eh, aparece en el escenario de colombia, en el escenario intelectual de colombia en un momento eh, muy importante, eh, un momento en el cual había muy pocas, eh, colombia estaba muy aislada del mundo, intelectualmente hablando. Eh, la universidad en Colombia era más bien un escenario tecnológico que de pensamiento. Las ciencias sociales en la universidad comenzaron eh, en los años 60, más o menos. Y antes de eso, eh, los, las personas que tenían inquietudes intelectuales estaban muy aisladas. No había en ninguna institución. Eh, lugar para, para la reflexión y para el pensamiento eh, en las áreas, eh, digamos, de lo que se llaman ahora en las universidades de las ciencias sociales. Eh, antes de, de Stanislao, digamos, en la generación que lo precedió eh, fue una, una, una generación muy autodidacta y y casi que una generación construida a partir de la amistad. Eh, en, el, en el libro, que, en el cuaderno número 9, yo hago una reflexión sobre, sobre Medellín eh, de, 1900, de, la, de la década de, de, del, del 10 al 20, ¿sí? que es la década donde surge el grupo Panida, la revista Panida, y eh, donde surgen Fernando González, León de Greiff, Ricardo Rendón. Eh, y otros eh, artistas e intelectuales de aquí de Medellín, que estaban patrocinados eh, de una manera muy generosa por don Tomás Carrasquilla, eh, que les pagaba un sitio para que se reunieran. Y lo curioso es que esa revista Panida, que digamos es el primerito intelectual de esta ciudad en el siglo XX, eh, era hecha por jóvenes todos menores de 20 años. Eran unos muchachos, realmente, que se reunían y, y por los cuales sentía simpatía eh, Tomás Carrasquilla, que se reunían en un, en un lugar ahí al lado de, de, en la, en, del Parque de arriba al lado de la Catedral. Era una especie de, 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 de entrepiso que él pagaba, que pagaba Tomás Carrasquilla. Es muy, es muy interesante ver que eh, estas personas eh, que no pues tenían 20 años y no pertenecían a, a nada si simplemente eran lectores, eh, pintor, eh, uno de ellos, algunos pintores estaba Ricardo Rendón que era pues en ese momento dibujante eh, se reunían a, a través de la amistad simplemente porque no había con quién hablar, no había un lugar donde hablar de las ideas, donde hablar del arte, donde hablar. Entonces era, era más o menos en el café o en, o en un lugar donde se podría, en un lugar pues de, de amigos, donde se podía llegar a, a, esta, a establecer una amistad que básicamente lo que era era un intercambio de, de lecturas y de entusiasmos, básicamente era eso. La revista, eh, lo que produjo esa revista era el testimonio, la revista aparece en 1915 y lo que produjo fue el testimonio del trabajo intelectual de ese grupo. Ahí, ahí pues, se pueden leer poemas de ellos, eh, se pueden ver los dibujos de Rendón, se pueden ver eh, leer eh, algunas cosas de Fernando González. Eh, Ahí están, digamos, las, las primeras, los primeros pasos de lo que se puede llamar el mundo intelectual y el pensamiento de, de Medellín. Eh, y también había una cosa que caracterizó ese grupo, que fue importante y es que eh, ese grupo eh, no no quiso ser lo que ocurrió con otros grupos, simplemente un, un grupo que se reunía a conversar y a, y, a, y a hablar de lo que leían, sino que dejó una publicación. Eh, eh, eso fue muy importante, como tener la conciencia de que si no se publica lo que nosotros hacemos y lo que nosotros estamos eh, trabajando, esto va a desaparecer. Por eso tenemos esos textos, por eso tenemos esos dibujos, y por eso ellos son una generación, porque publicaron esa revista. Yo creo que eso, eso dio pie a que, y creó y mostró una manera de hacer las cosas en una sociedad que estaba absolutamente ajena y contrapuesta a la cultura, a las ideas que no, que no fueran las ideas del clero, pues el clero dominaba. Básicamente, esta sociedad y el Partido Conservador y los periódicos de la ciudad que estaban en manos del Partido Conservador y están en manos del Partido Conservador todavía, y todavía dominan, sí. Entonces, había una. una fue un poco una, muy subversivo lo que hicieron. Y también mostraron que, que se podía y que, y que podían decir, aquí estamos, esto es lo que pensamos, esto es lo que, lo que somos. Y, te, y también pensar que esa generación de muchachos que tenían 20 años produjo un, un, un gran ejemplo de lo que podía ser el desarrollo de, del arte, el desarrollo de las ideas, el desarrollo de... de o sea, el camino de los intelectuales. En esta ciudad. José, disculpa que te interrumpa y a propósito de la, de la pregunta que estamos haciendo, yo creo que viene muy al caso que nos ofrezcas ese contexto, porque si vamos a pensar por qué recepcionar un legado intelectual y qué es y qué es lo valioso que hay en una obra de un pensador o en la posición intelectual de un otro, pues resulta muy necesario saber dónde se produjo ese intelectual. Es más. ¿Por qué asumiría esa categoría? En tu texto, por ejemplo, decís que en esas primeras décadas del siglo XX, en esta relación entre amistad, conversación, pensamiento, publicación de diferentes textos para pensar la realidad social del momento, había una gran relación entre el conocimiento y la postura política. Es decir, el conocimiento era para comprometerse porque si era muy subversivo ya juntarse para pensar contra lo hegemónico, luego entonces la relación con el conocimiento y con las ideas hacían una interrogación de lo establecido. Entonces este contexto que haces me parece muy importante, insisto, porque nombrar al otro como intelectual y decir que es necesario recepcionar de él, necesariamente nos remite a la pregunta de dónde emergió. Y me gustaría para ya darle la palabra a al Alberto Valencia que nos... Ayudarás ya a ver la, el contexto puntual de Zuleta, porque la generación que nos estás narrando es anterior a él, y ya más el contexto de los 50, del siglo XX, esa generación de Estanilado Zuleta en términos de lo intelectual. Sí, es que quería mencionar que una de las, uno de los hitos imp importantes en la historia de la, de la cultura de esta ciudad fue la publicación de Viaje a Pie, que ocurrió en diciembre de 1929. Eh, en, en, una vez publicado Viaje a pie, el, los arzobispos de Manizales y de Medellín eh, condenaron la, a los lectores que leyeran ese libro eh, a pecado mortal. ¿sí? Uno, uno, uno dice, eso, eso ocurrió pues, en, el, en 1929. Estanislao eh, Zuleta Ferrer, el padre de Estanislao Zuleta Velázquez, publicó la primera reseña que se hizo en español de ese libro el 8 de marzo de 1930, ¿sí? en una revista que se llamaba Claridad, la revista Claridad. Y como, eh, como una de las cosas que uno puede ver es que, por un lado, el ambiente social, la iglesia, están eh, combatiendo a, a, quien, a quien está por fuera del a quien está subvirtiendo y está por fuera del rebaño pero así fueran conservadores porque Stanislao Zuleta Ferrer era conservador pertenecía a una familia conservadora lo del pecado de muerte no los no los detuvo ¿sí? o sea eh, eh, había también la decisión de seguir adelante Estanislao entra, hay, una, hay un hito muy importante en, en la vida de Estanislao Zuleta y es un viaje, bueno, una, una relación con esta generación, sobre todo a través de Fernando González y de, y de, y de Fernando Sasa que, que también perteneció y a sus bibliotecas, una relación con sus bibliotecas y con ellos dos como orientadores de lectura. Pero el, el hito más importante para mi manera de ver es un viaje que hizo Estanislao a Europa en el año de 1956. Eh, 55-56. Ese viaje le mostró a él que, que había un mundo intelectual completamente desconocido aquí. A los 20 o 21 años. Sí. Y que y aprendió, aprendió francés por su cuenta. Y trajo de allá eh, pues más o menos un, un grupo de autores, entre ellos Sartre, por ejemplo, que ustedes que van a hablar de él en, en estos días, eh, Marló Ponty y otros autores, que aquí nadie los conocía. ¿sí? Eh, eso, ese, ese hecho, el, el haber ido y haber visto eso, fue muy importante eh, porque lo que se propuso en adelante fue tratar de que acá se pudiera acceder a lo que se estaba pensando allá sí y fue muy importante la lectura de tiempos modernos la revista de sartre y de otras revistas y, de, y, y conocer es el mundo del pensamiento europeo francés más específicamente y una de las cosas que, fue, que fueron determinantes en su, en su trabajo fue tratar de que aquí se conociera lo que, lo que estaba pasando en el mundo intelectual europeo. Alberto. Bueno. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se ¿Sí oye? Bueno, yo también, pues, eh, muchas gracias al centro de estudios, Daniela, todo su equipo, a ustedes por venir, a Pepe, pues, por la compañía, que somos, tenemos una relación bastante larga. Mucha. Un poquito más duro, bueno, listo. Bueno, eh, me. Ya que Pepe pone el tono, como dicen los músicos, deme el tono. Entonces, eh, me parece muy importante que la pregunta que ustedes hacen, efectivamente, contextualizarla y contextualizarla, precisamente para replantearla en el marco de esa contextualización. Tengamos en cuenta una cosa: Stanislav murió en, mil, en el año 1990 y murió en un momento crucial de la historia contemporánea. Hay un, hay un historiador inglés que se llama Josbaun, que yo aprecio enormemente, que dice que los siglos no duran 100 años, sino que son configuraciones históricas que pueden durar más o menos. Desde ese punto de vista, el siglo XIX comenzó en la Revolución Francesa en 1789 y terminó con la Primera Guerra Mundial. Con la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa se configura un mundo, un mundo que es el mundo que se desbarata entre 1989 y 1990. Un mundo, por ejemplo, en el que el socialismo llegó a ser la sexta parte de la Tierra, están en la sexta parte de la Tierra. O sea que el siglo XX es un siglo relativamente breve. La caída del socialismo entre 1989 y 1982 es un acontecimiento de la historia de la cultura humana tan importante como fue para los griegos. La victoria de la batalla de Maratón que dejó a los persas y, y defendió a la cultura occidental, o las guerras napoleónicas, o la invasión de los Hunos que acabaron con, con el imperio romano, es uno de los grandes acontecimientos en 2000-2500 siglos en la historia humana. Antes del, del 89-92 pensábamos de una manera y después de la caída del socialismo... Nuestros parámetros intelectuales tienen que necesariamente transformarse para adaptarse a una situación completamente distinta. Después de, lo, después de la caída del socialismo hubo dos grandes vencedores: el capitalismo que se reafirmó por una parte y por otra parte la democracia que se extendió en el mundo entero. Yo por eso digo por ahí en uno de mis artículos: Zuleta es un hombre del siglo XX, es decir, es muy importante que nosotros entendamos la cantidad de cosas que han pasado después de la caída del socialismo que a él no le tocó vivir, sí. En el, en, en, en el mundo entero tenemos un fenómeno de globalización de dimensiones colosales que él no alcanzó a vivir, como lo hemos vivido en, en, en este tiempo. Las guerras, las guerras resurgieron. En el caso colombiano. El terrorismo, por ejemplo, fue un elemento muy importante. En el caso colombiano, después de 1990, tenemos un periodo terrible de violencia, sobre todo a final de la década de 1990. Tenemos la, la reforma constitucional de 1991. Entonces, a mí me parece que cuando hacemos un balance de la obra de, una, de, un, de un pensador, tenemos que tener en qué circunstancias pensó, cómo han cambiado las circunstancias. Y si, ese, y si ese pensamiento que dependía de esas circunstancias trasciende las circunstancias y hoy en día tiene cosas, tiene cosas que decirnos. ¿sí? O sea, 30 años después tiene, tiene o no tiene cosas que decir. Esto es supremamente importante porque muchas veces, y esto pasa por ejemplo en la trayectoria individual de muchos intelectuales, la gente aprende a pensar en una época de su vida y forma en su cabeza una serie de categorías mentales. Las cosas cambian, el cambio de las cosas implica nuevos elementos intelectuales para pensar las cosas y la gente sigue pensando las cosas como las pensaba en su juventud. ¿sí? En el caso de Stanilao, por ejemplo, esto no se daba y a lo último, en la última etapa de su vida, yo recuerdo mucho, estaba en un proceso impresionante de re, re, eh, revisión. Un poco de todos los fundamentos intelectuales en, el cual, en, en los cuales él había vivido. Yo creo que el pensamiento de Stanislao sometido a esto, sigue vigente. Es vigente en la mayor parte de las cosas que él ha planteado. Solo lo, lo, lo podemos ir viendo ahora. Es decir. Yo diría que los grandes pensadores se dividen en dos, unos los que trascienden a su época y dicen cosas, o los que simplemente son piezas de museo, que pues el pensamiento es muy interesante para entender una época, pero no trasciende su época. No les pongo ejemplos porque me alargaría demasiado, pero bueno, Estanislao no es pieza de museo, lo que él planteaba hoy en día sigue vigente. Ahora, hay cosas generales que se pueden decir sobre su vigencia, y su pensamiento es tan suficientemente complejo como para que miremos en ámbitos particulares cada uno de los elementos de vigencia. Pero para que hagamos diálogo hablo corto para que hagamos. No, que aquí. me gustaría muchísimo que ahondaras en ello, pero no quería dejar pasar algo que nos propones en tu intervención y que creo que conecta con lo que nos estaba diciendo José. Y es que José nos remite al contexto intelectual de Zuleta de los años 50. Sí. Y vos nos recordás el tiempo en el cual él muere, el año en el que él muere y lo que estaba pasando ahí en términos de la historia de Colombia. Si nos remitimos a los años 50, incluso a propósito pues de la importancia de las publicaciones en los grupos intelectuales y entre los círculos de hombres y mujeres que intentan democratizar el conocimiento, José Zuleta también nos dice en el texto de él. Que recordando pues una entrevista de Toño Restrepo, que en el año de 1962 se publica el primer número de Estrategia, que fue una revista promovida por muchos hombres pues del momento. Ahí está el historiador Melo, Jorge Orlando Melo, pero bueno, uno podría decir que es muy promovida por Mario Rula y por el mismo Estanislao Zuleta, sin desconocer otros nombres que hay que hay ahí presentes. Pero esa revista precisamente tiene un gran compromiso con pensar el tiempo que, los, que les ha correspondido vivir. Por ejemplo, el tiempo del Frente Nacional. Y están comprometidos los intelectuales de esta revista de la década del 50, del siglo XX, con hacer de su relación con el conocimiento un cuestionamiento de la realidad social en la que vive. Digo esto, y ya cuando decís, después de 1990 ha ocurrido muchas cosas. Uno podría pensar eso que nos dijo Zuleta, por ejemplo, en la revista Estrategia, pero que no lo dijo a través de conferencias, que no lo dijo a través de textos, porque fue importante para esa época y le dijo a Colombia, pero por qué nos puede seguir diciendo a nosotros. Y quisiera que nos remitiéramos precisamente a lo que decís, después de la caída del socialismo, uno de los grandes vencedores es el capitalismo, pero también aparece la democracia. Hay que hacer una aclaración, una democracia dentro de los márgenes del neoliberalismo, e incluso pues una democracia que va a ser muy criticada por el mismo Zuleta, porque le hace un canto a las libertades democráticas sin desconocerlas, pero que deja de lado todas las condiciones económicas, sociales y políticas para que las libertades democráticas puedan desplegarse efectivamente. Entonces no sé, sería bueno como empezar a recuperar no sé si por ese lado la democracia y hacer esas Recuperaciones que dijiste, como en el campo general, en un ámbito general, pero también en lo particular. Bueno, pero ahora que remites a la revista Estrategia de 1962, ahí ya hay un, unos elementos básicos de lo que va a ser la trayectoria intelectual de Zuleta. Bueno, un pequeño comentario. En esa misma revista, Zuleta publica un artículo que se llama Marxismo y psicoanálisis. Yo a todo el mundo les recomiendo que se lean ese artículo, porque en mi opinión, en ese artículo está prácticamente el proyecto intelectual que él va a desarrollar toda la vida. ¿sí? Y eso fue publicado en ese marco. José decía una cosa muy interesante. En 1962 no había en Colombia ciencias sociales. No había, no había los historiadores que vamos a conocer después, los sociólogos, los antropólogos y demás. La, 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 sí, en esa época se comienzan a aparecer la, 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 estas figuras. Antes de los 60, el intelectual del abogado, que supuestamente era un hombre que era un sabelotodo, que hablaba de todo, y, pero, pero ya el abogado en los años 60 pasa a un segundo plano y viene a ser reemplazado por otra, otra clase de personajes. Entonces, en ese momento en que eh, este grupito de estrategia escribe esas cosas, son supremamente pioneros hacia adelante en un momento en que ciencias sociales no hay. ¿Sí? Y ese artículo es muy importante, pero, pero vamos pues al grano de la cosa. Lo que dice, en mi opinión, eh, eh, es decir, yo diría que el elemento vigente más importante de Stanislao para la actualidad es algo que todo el mundo sabe cuando ha leído a Zuleta, es su idea de pensar por sí mismo, la lucha contra el dogmatismo, la lucha contra los saberes revelados, la lucha contra los dogmas, ¿sí?, esa, eh, y eso aparece en la revista Estrategia, por ejemplo, en el prólogo de, la revista Estrategia, de una de las revistas que se ve que es escrito por él porque se le ve el estilo, ¿sí? a pesar de que no tiene firma, dice que Freud y no sé quién más son más marxistas que todos los cruchevistas juntos, de Khrushchev, el secretario del Partido Comunista, y ahí ya está un proyecto de pensar más allá del dogmatismo, que es supremamente importante, un proyecto intelectual, el proyecto… Un proyecto fundamental de stanislao en su vida fue escribir algo sobre el pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? ¿En qué consiste el pensamiento? ¿Qué condiciones lo hacen posible? Ese par de artículos que se llaman eh, La edición de la Idea Ponal y Colectiva y Tribulación y Felicidad del Pensamiento son esbozos de un proyecto intelectual que él tenía alrededor de esa reflexión central a partir del pensamiento. Ahí hay una cantidad de ideas supremamente importantes. Y en ese sentido hoy en día es extraordinariamente vigente. ¿Sí? Estamos en la famosa época de la posverdad, de una política basada en el temor, de una política basada, basada en la, en, la, en, la, en, la en, en, en meter todas las mentiras del mundo a través de las redes sociales que también se prestan se prestan para eso, estamos en el marco de unas polarizaciones extremas en este momento, eh, conversar con una persona eh, es dificilísimo, es complicadísimo, porque los puntos de partida son completamente disímiles y las posibilidades de diálogo, de comunicación son prácticamente nulas. Entonces, desde ese punto de vista, esa idea me parece que es uno de los legados más importantes de Stanilao y que es más actual hoy que nunca y que fue lo que él... Toda la vida promovió, diría yo, esa exigencia de pensar por sí mismo. Para darle la palabra a José, aprovecho para traer a colación un fragmento de Tribulación y Felicidad del Pensamiento que precisamente habla de ese anhelo de encontrar la palabra que lo diga todo, esa nostalgia del Padre que todo lo dice, que todo lo sabe, que todo lo promueve a su manera. Dice así. Dogmático fue ya nuestro ingreso en el mundo. Una palabra incuestionable valoró la imagen primera de la realidad y de nosotros mismos. La palabra de un ser supremo objeto de todo, de la identificación, de la necesidad, del amor, del deseo, de la hostilidad. Después, cuando crecemos y relativizamos los monstruos sagrados de la infancia, queda la nostalgia de ese ser supremo y se busca a quien pueda encarnarlo e incluso puede ser que intentemos encarnarlo nosotros mismos. Creo que es un fragmento que viene muy al caso con lo que nos dice el profesor Alberto Valencia de esa apuesta de Stanislav Zuleta de pensar por sí mismo y que incluso yo creo que él combatió mucho el especialismo precisamente porque sabía que los saberes se necesitaban entre sí, haciendo pues los diálogos justos, porque no se podía mirar la realidad desde un ámbito desde una perspectiva sesgada. Y bueno, y también el mismo Zuleta nos llamaba a la valentía de interrogar la propia identidad a partir de esa relación con el conocimiento. José. Bueno, yo quería eh, referirme un poco también como siguiendo eh, la idea de la conversación. A, 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 una, a una reflexión que me hice ante la pregunta de la vigencia del pensamiento de Stanislaw Zuleta. Y es eh, cómo, eh, en el caso de Stanislaw Zuleta, el pensamiento se fue transformando. O sea, no, eh, Stanislaw Zuleta no tuvo un pensamiento unívoco y no fue el mismo en 1956-57 cuando perteneció a la Juco, eh, en 1958 cuando se fue a vivir a Sumapaz eh, con los campesinos de Sumapaz que había organizado un líder campesino que se llamaba Juan de la Cruz Varela con el Stanislaw que funda en 1962 Estrategia. En, ese, en, en esos años... Hubo un proceso de cambio grandísimo y de ahí en adelante también. O sea, Stanislao eh, era un hombre dinámico en cuanto a, a su capacidad de transformarse y de, y, de, y de transformar su propio pensamiento y sus propias ideas. Eh, yo quería decir esto porque a veces, eh, cuando nosotros nos referimos a un pensador, creemos que es el, 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 de, el depositario de una doctrina o de una idea. Eh, que es como una piedra sillar eh, inamovible, en el caso de Stanislaw Zuleta, y en el caso de los verdaderos pensadores eso no es así. Son seres que eh, evolucionan eh, y, que va, y, y que van transformando su manera de, de, de ver el mundo a medida que lo van viviendo y a medida que, que lo van confrontando. Eh, yo creo que esto es una, una de las características y de los rasgos que también lo hacen vigente que hace ¿Y, vos y nos podrías mencionar algún cambio pues por ejemplo si perteneció al partido comunista claro. sí y, y, y después bueno hay una cosa que, que, tiene, que, que también tengo que contar Stanislaw lado lo echaron del partido comunista y lo echaron eh, porque, lo consideraban, eh, que, porque consideraban consideran que tenía ideas pequeño burguesas y, esas, y, por, y, y por ejemplo, una de las acusaciones que hizo Gilberto Vieira era que leía a Thomas Mann y que promovía la lectura de Thomas Mann. Y Thomas Mann era considerado por Gilberto Vieira un autor pequeño burgués. Eh, ese tipo de cosas, el, el, el hecho de que Stanislao empezara a leer a Freud, de que estuviera interesado en Freud, de que hablara abiertamente, de, 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 de que fuera crítico del estalinismo por ejemplo, o de que lo cuestionara en unos grupos y en unas células donde eso pues era imposible en ese momento, hicieron que lo terminaran, eh, se volvió muy incómodo porque pues era primero que todo muy buen expositor, muy, muy buen conocedor de lo que estaba exponiendo y, se, y se hizo, pues, para ellos se se, se se volvió un problema político, sí, porque mucha gente empezó a tener conflictos con el partido y lo, y te, lo terminaron echando. Entonces, ese es un ejemplo. Entonces, él se fue de ahí y empezó a hacer también una mirada crítica de, de, del socialismo de, de, de Rusia, pues, de la Unión Soviética eh, y, de, y de todo lo que estaba pasando con, 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 ese, con, con, el, con la izquierda, eh, y luego eh, se enfrenta en, en los años 60 con el dilema de las armas. Eh, muchos amigos de Stanislav, gente muy próxima a él, eh, estaba en el dilema de si tomar desde la izquierda el camino de las armas. Estanislao fue muy próximo a la gente de Frente Unido, al cura Camilo Torres. El cura Camilo Torres era un contertulio de Estanislao. Y Estanislao siempre defendió, eh, porque además conoció la historia en carne propia. Había estado en, en el año 58 siete meses en Sumapaz, conociendo lo que eso significaba. Y él, él creyó eh, que, que se podía llegar al poder, la izquierda podía llegar al poder más fácil a través de la democracia que a través de las armas, cosa absolutamente cierta. ¿Y el capital, por ejemplo? No, eh, eh, haciendo 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 una lucha política, claro, claro. ¿sí? Entonces eh, eh, no una lucha armada. Él siempre fue enemigo de la Vía Armada, siempre. Eso le creó muchos problemas con compañeros que terminaron y con gente que fue próxima a él que terminaron eh, en la Vía Armada. Entonces, eh, eh, uno puede ver que, que, bueno, además empezó a adquirir una cultura política eh, muy grande, a, a enterarse de una manera muy profunda de las ideas. Eh, políticas y de nuevas maneras de ver el, el asunto de la democracia, de los derechos humanos, de, eh, y, eso lo, y, y eso lo fue transformando y fue transformando su, su mirada. Yo, si ustedes leen el primer ensayo de Colombia, Violencia, Democracia y Derechos Humanos, es, es una conferencia que él le dictó al M19 eh, en, en Santo Domingo, Cauca, antes, cuando estaban pensando si se desmovilizaban o no. El M19 tenía dos posiciones: una que era la de Iván Marino Espina, que era seguir en armas, y otra que era la de, la de Navarro y otros que querían eh, pues, entregarse, entregar las armas y, y hacer lo que hicieron finalmente, pues, eh, eh, irse a la, a la lucha política. Eh, y eh, pues, en, esa, en ese conflicto que había entre ellos, eh, alguien dijo: Pues. Que, que, que lo invitaron a ver el que decía y esa, esa conferencia es una conferencia donde él hace un análisis de, de lo que significa el diálogo. Bueno, hace muchos análisis, hace un análisis del marxismo, de la democracia y la izquierda, eh, él, hace una, él dice que la izquierda nunca ha sido muy democrática, hace un, una, una, un análisis de lo que es eh, los derechos humanos en Marx, ¿sí? pero finalmente concluye la conferencia, eh, eh, que fue una conferencia muy larga, eh, hablando sobre el diálogo y diciendo que el diálogo es la única posibilidad. ¿sí? Y que hay que aprender a, y, que, y que lo fundamental para, para, para poder dialogar es aprender a, a respetar al interlocutor, es decir, todo lo contrario de lo que... De, de, de las nuevas tenden pues de la tendencia política actual es que el interlocutor no existe ¿Sí? de, de, de todo lo contrario de la polarización entonces a mí sí me parece que hay una evolución que hay, y, que ha, y que ha habido un, un crecimiento y un desarrollo y también una, una continua reflexión hay, hay, hay también a mí me parece que, que eso es una cosa que hay que subrayar está en el lado. nunca nunca entregó las banderas, o sea, Estanislao siguió pensando con, con, consecuentemente todos los temas que se propuso desde que era un muchacho hasta el momento en que murió eh, y, y, y avanzó en ellos, no, no, nunca, se, se, nunca tuvo una… precisamente por lo que mencionaba Alberto Valencia, por ser un enemigo del dogmatismo, él, él mismo lo aplicaba en su caso, o sea, él no tenía verdades absolutas, él era un ser autocrítico y en continua transformación. Que me gustaría que el profesor Alberto andara en eso que nos está comentando José de la democracia y el diálogo. Porque yo creo que cuando se tiene el diálogo y la democracia como bandera de transformación social, es difícil pensarlo. Porque, por ejemplo, en el texto del profesor Alberto que sale en cuadernos nos sitúa algo que es menester tener en cuenta cuando se va a hablar del diálogo, cuando se va a hablar de la democracia y es que no somos iguales y eso no lo desconocía hasta ni la osoleta. No somos iguales pues en términos económicos y sociales, es decir que estamos inscritos en clase, que en único, género. Que los únicos que nacen libres e iguales son los gorriones, decía él. Exacto. Entonces si sí, existen estas relaciones de opresión que pueden llevar a que un otro en, una, en un lugar privilegiado en la estructura social, domine al otro como efectivamente ocurre, ¿cómo pensar entonces en esto del de encuentro de la diferencia, el campo de la argumentación como forma de expresar lo que se piensa, la pluralidad, etcétera? Porque uno siente que las condiciones para ello, en términos económicos y políticos, diría mejor, lo corrijo, en términos económicos y sociales, es difícil. Sí, bueno, eh, a ver, eh, eh, entro un poco en, en, en el tema que José nos ha puesto de las continuidades y discontinuidades en la trayectoria intelectual de Stanislao. Cuando uno compara a Stanislao con otros intelectuales colombianos, uno se puede dar cuenta que en Stanislao no existen esas rupturas dramáticas que aparecen en otros casos. Hay personajes que en los años 60 y 70 eran unos marxistas terribles. Que hablaban de la imposibilidad del desarrollo capitalista en estas condiciones, totalitarios, dogmáticos y demás. Y luego, como San Pablo, pues sufrieron un proceso de conversión completamente. Y, y, y terminaron en la presidencia de Suramericana, por o, ejemplo. O, sí, o, 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 o terminaron en una cosa que Stanislao llamaba en elogio el de la dificultad del realismo cínico que es abandonar todos los ideales en los que se creyeron e integrarse masivamente a aquello que se había criticado. Sí. Yo, es un tema de investigación sobre el pensamiento de Stanislaw ver hasta qué punto hay continuidades y discontinuidades. Yo estoy completamente de acuerdo en que él es una persona que estaba, como todo pensador, permanentemente poniendo en cuestión sus propios presupuestos desde los cuales pensaba. Y a lo último, a mí me tenía asombrado. Yo me encontraba con él en las mañanas, a las 8 de la mañana, en la cafetería de la universidad. Yo en ese tiempo estaba muy deprimido porque me había salido de una separación amorosa. Y entonces todos los días me estaba contando todos los temas en los cuales estaba dictando un curso sobre Kant, pero reformulando una cantidad de cosas de su propio pensamiento. ¿En la Valle de Cali? Bueno, entonces... Pero de todas maneras, yo sí insisto en una cosa, y es que en Estanislao estos gérmenes de un cierto compromiso con lo que representa la democracia como pensamiento, como ética, etcétera, es algo que está presente desde el principio, ¿sí? Y que su paso por el Partido Comunista, sí, efectivamente, el, comunista, el Partido Comunista Automático, pero es que Estanislao era un comunista que se iba a enseñarle a Hegel, a los campesinos, a unos campesinos que eran casi analfabetas, ¿sí? Cosa que era absolutamente absurda, de cierta forma, y, y detrás de enseñar a Hegel cuál es el mensaje que hay, enseñémosles a pensar a estos, a estos campesinos de la época. Entonces, yo sí insisto un poquito en esa, en esa idea de, 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 de ciertas cosas que de alguna manera se mantienen como ese compromiso. de es decir, Estan es un excelente representante en Colombia de lo que es una izquierda democrática, pero desde siempre, ya Pepe, José lo ha dicho. Lo, se lo ha dicho, el, 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 el PRS se disolvió porque había unos sectores que querían entrar a la lucha armada, cero lucha armada, eh, eh, con, eh, totalmente en contra, en contra de la lucha armada. Bueno, y al final, y a, y a, y al final de la vida, pues en, en estas conferencias que dictó en la Consejería de los Derechos Humanos, pues desarrolló más explícitamente la cuestión de la democracia. Pero es que la democracia en su letra es una cosa que tiene una cosita que hay que entender muy claramente. Estanilao es... Un compromiso con el pensamiento, con pensar, pensar sin dogmatismo, ¿sí? Y dejarse llevar por el pensamiento, que el pensamiento determine la forma de vida, que el pensamiento y de todas las actividades, que no haya esferas, un mundo privado en que una, una persona es supergoda y un mundo público en que es liberal, ¿sí? Sino que haya una cierta coherencia entre todas las esferas de la vida y de, de alguna manera yo me atrevería a decir que su compromiso con la democracia es su compromiso con él es un es un corolario es una consecuencia de su compromiso con el pensamiento es decir la democracia es un régimen de pluralismo de respeto por la diferencia es el espacio en el cual el pensamiento tiene posibilidades de desarrollarse entonces de alguna manera por ese motivo digo yo que desde el principio está el compromiso con la cuestión de la con la cuestión de la democracia, y es un excelente ejemplo. Lo que dice José también es interesante, en, en, el en, en la conferencia del M-19 lo dice claramente, la izquierda en Colombia no ha sido una izquierda democrática necesariamente. Los ejemplos son muy pocos, ¿sí? Gerardo Molina, Carlos Gaviria, ¿sí? pero, pero los ejemplos son muy pocos. La izquierda en Colombia era totalitaria, aspiraba a la toma violenta del poder, para a través de la toma violenta del poder imponer a la fuerza un tipo de sociedad, eso no es la idea, ni esa es la idea de revolución que Stanislav tiene en la cabeza. Eso sería interesante que habláramos ahora de cuál era la idea de revolución que él tenía, pero me, me, me callo un ratito. Quisiera, quisiera leer un apartado del texto tuyo, que precisamente ah, pues, bien, tiene muy nos todo. habla pero para provocar. Para la de la no, tiene todo el derecho. ¿Tengo el derecho de qué? Para provocar. Para provocar la lectura del texto del profesor, que, que creo que precisamente toca muy bien este tema de la democracia en Estanislao Zuleta y que, y que va a ese problema con mucha agudeza, retomando precisamente ese pensar la democracia que Zuleta hace desde Marx y desde Freud. Freud. Entonces dice: La nueva concepción positiva de la democracia que propone Zuleta tiene tres componentes que desarrollaremos a continuación el reconocimiento del conflicto como constitutivo de las relaciones sociales, la sustentación de un espacio simbólico e institucional que permita el desarrollo creativo del conflicto y la construcción de una dialéctica entre igualdad y diferencia que haga posible que las desigualdades no se conviertan en factores de dominación. Me parece que creo que ese apartado es una buena síntesis de, de lo que estamos intentando expresar. Pero esas ideas tú las puedes encontrar en otros pensadores. Por ejemplo, la idea del conflicto, Claude Lefort, francés, él tradujo un artículo, yo traduje otro del libro que se inspira a eso. Lo interesante de esas ideas es la manera como él las pone en práctica uh -huh. y la manera como esas ideas, digamos, ese ethos democrático que está en el fondo es un punto de partida para muchas cosas. Por ejemplo, para la lectura de la literatura me parece que es supremamente importante tener en cuenta. Eh, sí, hay ese ethos democrático en el fondo, esa idea, esa idea de que la democracia es el reconocimiento de la diferencia. ¿Sí? Es que cuando uno entra a Zuleta hay que sintonizarse con otra cosa. Yo les voy a contar, les voy a contar algo. Yo escribí un libro sobre Zuleta donde yo pretendí ser exhaustivo, es decir, todo lo que usted quiere saber de lado nunca se atreva a preguntar, ¿sí? Que es este libro. Esa era la intención, entre la intención y el resultado pues siempre hay uno no, no, no logra lo que se propone, pero esa era mi, mi intención. Y hay una cosa que yo allí no puse y que un amigo nuestro, como un Rafael Escobar, me hizo caer en cuenta: en la cuestión del humor. ¿sí? Y yo pensé que el humor era un simple rasgo de su personalidad y no una dimensión de su pensamiento. Y ahora, en los últimos tiempos, me he dado cuenta que el significado tan importante que tiene el humor en su letra. ¿Sí? El humor de Zuleta, él, él todo el tiempo estaba haciendo humor, ¿no, Pepe? ¿Sí? Todo el tiempo está haciendo chistes y los chistes eran, eran buenos, pero eran chistes fuertes, fu no, fuertes pero además de contenido intelectual duro, ¿no? ¿Por qué Zuleta llega a, a hacer un compromiso con el marxismo y con la transformación de la sociedad y todo ese tipo de cosas? Hay gente que llegó al marxismo por resentimiento social. Hay gente que llegó al marxismo como yo. Por conmiseración social de origen cristiano católico. Y hay gente que llegó al marxismo, como Zuleta, por la vía del humor ¿sí? y de la literatura. ¿sí? Me parece que ahí está el punto de partida. Eso es lo que hay que entender. Lo que hay que entender en, en Zuleta, que es una cosa extraña. Sí. ¿Por qué llegó por ahí? Esa es una pregunta bastante difícil, pero leyendo las crónicas de sus viejos amigos sobre lo que significaba la biblioteca de su padre, es decir, las lecturas de Estanislao inicialmente no eran lecturas filosóficas de gran vuelo, era la pura literatura, ¿o no, Pepe? Y según decía Ramiro Montoya, lo primero que leía él era literatura colombiana, se sabía de memoria el de Narcos de, de, de Guillermo Valencia, de la, de las escalinatas de Zalamea. Barbajacó, pues, obviamente, que es pues, un cuento mucho mejor, ¿sí? Y, 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 y por allí hay un compromiso muy importante y por allí hay una ironía muy importante con respecto a su medio social. Porque es que Zuleta venía, hay que decirlo, porque eso es importante tenerlo en cuenta. Zuleta viene de una familia de clase media alta de Medellín, ¿sí? ¿sí? Es decir, de una familia en que sus expectativas de vida podían estar en un lugar muy distinto al lugar que él escoge. Y yo diría, ¿cómo se distancia de esa familia y cómo, y cómo asume un espíritu crítico? A través de la literatura y a través del humor. Bueno, pero yo quiero aportar algo sobre eso. Eh, esa, esa es una idea muy interesante y que parece como absurda, pero si uno se pone a ver lo que pasaba eh, y lo que pasaba antes de Zuleta en los grupos intelectuales que mencioné de los trece panidas, el humor era fundamental para hacer la crítica social. O sea, lo que hizo Rendón, lo que hizo, por ejemplo, León de Grave en su poesía. Eh, Villa de la Candelaria es un poema de 1914, donde él hace un retrato de esta ciudad, ¿sí? de Medellín. Gente local y y Roma. Y Roma, sí. Roma. <laughs> Exactamente. Entonces, eh, el, el humor era una herramienta importantísima para hacer crítica social. Eh, en, en la literatura y en el arte. Era, era la manera que había. Entonces, eh, eh, digamos que en esa reunión, y también el único escenario eran las tertulias, no había más escenarios. Entonces ellos hacían una, una interpretación de, 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 de lo que estaban viviendo, del mundo que estaban viviendo, que era un mundo absurdo, un mundo lleno de, 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 de contradicciones humanas, como tener... La educación en manos de, de, de los curas, la política en manos de, de los conservadores, la sexualidad en, en plena ebullición y todas esas, todas esas tensiones y todas esas contradicciones las resolvía el humor. Eh, o sea, la herramienta, el humor era, era un instrumento y una herramienta para, para tramitar todas esas tensiones y para pensar. Eh, y también para hacer política, porque como la, la, la imposibilidad de oponerse. Eh, los caricaturistas fueron muy importantes en, 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 ese, en, ese, en ese contexto, ¿no? porque podían eh, hacer con humor algo que no se podía hacer sino así. José, me gustaría que tocáramos un tema que aparece en tu texto y que también nos ayuda a pensar la pregunta de qué hace vigente el legado de Estanislao Zuleta, y es que el retrato que vos haces de Estanislao Zuleta como lector me parece que es algo importante de rescatar, porque a, po a propósito de pensar uno qué lega de un otro, pues lega su posición frente a la democracia, su relación con el conocimiento, su forma de pensar la realidad, y creo que en Estanilado zuleta es muy importante rescatar, y es muy vigente esa posición que él tenía como lector, y que incluso conecta muy bien con lo que decía el profesor Alberto, como una primera cosa a rescatar, que era el pensar por sí mismo. Entonces, pues bueno, no sé si pudieras decirnos algo al respecto porque creo que es una de las cosas más valiosas o una de las más valiosas que hay en el texto que nos ofreces en cuadernos. Bueno, hay, hay una frase que, que en, en, en hace 30 años, cuando murió, un periodista eh, eh, hizo una, una columna sobre él y la tituló El hombre que enseñó a leer a Colombia. No sé si se acuerdan. Yo creo que uno de, de los rasgos más importantes de Estanislao es ese, el, el, el lector que era. Eh, Alberto conoce de primera mano el entusiasmo que le producía a Estanislao un, un texto que lo, que lo descolocara, que le diera nuevas, eh, nuevas visiones sobre sus ideas, que lo que un poco lo, lo, lo confrontara, confrontara sus verdades. Yo recuerdo, eh, hacia el final de su vida, eh, que conoció a la etología y empezó a, 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 a buscar todos los autores de la etología, los etólogos, que trataban de ver al ser humano como un animal y, 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 no, y eso confrontaba mucho con su idea psicoanalítica de que de que todos somos cultura inconsciente y que todo está determinado por el inconsciente y por la cultura y por el ambiente. Y, y en la etología, en la etología le da mucho lugar a lo que somos, a lo que es intraspecífico, o sea, a lo que está en nosotros como especie de mamífera. ¿sí? Y es, es, esa, ese conflicto entre psicoanálisis y etología le produjo una conmoción y tenía un interés tan grande por… por por entender y por y por revisar el psicoanálisis desde la teología y por y por confrontar todas sus verdades o sus sus ideas desde esa nueva mirada del ser humano entonces él era un lector así era un lector que estaba continuamente en, eh, en un debate consigo mismo y con sus ideas y, eh, y y con una pasión muy poderosa yo yo me acuerdo el, el él era un gran expositor también por eso, por el entusiasmo que le producían sus lecturas, porque, porque en el escenario de, la, de, 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 de su magisterio él, él contagiaba de ese entusiasmo que, que sentía por lo que leía, fuera literatura, o fuera política, o fuera filosofía, o fuera cualquiera de las disciplinas en las cuales, eh, eh, pues, en las cuales se interesó. Bueno. No sé si queramos decir algo más sobre esa pregunta, subrayar algo sobre la lectura, para pasar a la otra pregunta que me parece muy importante que la abordemos y el tiempo, como siempre, corre. Y es que a propósito de esa dimensión que rescata José Zuleta, de Estanislao Zuleta como lector, yo creo que una de las cosas fundamentales cuando uno se aproxima a este hombre, a Stanislao Zuleta, es precisamente ver la relación esencial que hay entre conocimiento y vida. Y por eso Stanislao Zuleta tuvo una fuerte distancia de la academia y la criticó sin desconocer, pues, que también estuvo dentro de ella, pero incluso viviendo la decisión de un hombre que vivía el conocimiento muy diferente a cómo se instauraba en la atmósfera académica. Y a dónde voy con esto? Si en la universidad o en las instituciones educativas oficiales suele el conocimiento destinarse a la calificación de la fuerza de trabajo o destinarse al prestigio o destinarse a conseguir determinados puntos porque se escribió tal investigación, etcétera, con esta niélada obsoleta se recupera algo que es muy bello y es precisamente reconocer que el conocimiento permite pensar la vida. Y precisamente para él era importante ir hacia diferentes saberes sociales y humanos, Uno que les, un, algunos que le ayudaran a pensar el ámbito subjetivo, el ámbito existencial, y otros que le ayudaran a pensar el ámbito económico, político y social, pero sin desliga, desligarlos ni siquiera, sino reconociendo los puentes que hay entre esos saberes. Eso me parece muy importante subrayarlo porque es el conocimiento como compromiso y la lectura como capacidad de ir en contra, también vos lo decías, de la arquitectura de las propias creencias. No es fácil dinamitar, por decirlo de alguna manera, las concepciones en las cuales uno está parado, desde, un, desde donde uno hace vínculos, desea, hace amores, hace amigos. No es fácil dinamitar las creencias que soportan el diario vivir de uno porque precisamente sería como casi que decir lo que he hecho durante tantos años está puesto en cuestión. Pero Zuleta nos invita a esa valentía y a ese coraje existencial con el conocimiento que me parece muy fundamental subrayarlo y que precisamente por eso uno lo ve en su, en, su, en su postura de anticapitalista, en su postura de reconocer la conflictividad entre los seres humanos, en fin, uno podría pues como ver en tantas relaciones y en tantas reflexiones del ámbito social y personal esa puesta en escena de un zuleta que está pensando contra sí mismo y contra lo establecido. Bueno, muchas cosas podríamos decir para rescatar del legado, pero para mí es muy importante. ¿Quieres decir una más? No, sobre lo que tú acabas de decir. Sí. Que es que yo diría que el gran poder de convocatoria que tenía Stanilao era esa capacidad de traducir los grandes problemas de, de la cultura a un lenguaje de la vida cotidiana. Por consiguiente, uno no sentía que había un abismo entre esa cultura y las cosas que le ocurrían a uno en sus relaciones personales, en su vida privada y demás. Y allí para que hagamos un poquito ese retrato existencial del personaje, es muy interesante. Por una parte el estilo, el estilo que tenía él coloquial de hablar las cosas y las formas de ejemplificación, que uno con esas formas de ejemplificación pues queda, entendía perfectamente una cosa. Yo tengo una colección de frases, pues le voy a citar dos o tres, una que decía que para, para decir que dos, dos más dos no necesariamente suman cuatro, decía… Un beso más otro beso es muy poquito y una puñalada más otra puñalada es demasiado ya. ¿Sí? Es una cosa muy bonita, una cosa que decía que un, un político antioqueño paisa decía que azul es, es el cielo de mi tierra, azul es el manto de la Virgen María, azul es la bandera de mi partido conservador y por consiguiente mi partido conservador es bueno. ¿Sí? sí, ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esas son ejemplificaciones espectaculares. Eso aparece en lecciones en, 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 en lo que hay crítica. Sí, esas son ejemplificaciones que convocaban, 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 convocaban y lo atrapaban a uno en ese tipo de. Otra muy famosa que todo el mundo conoce es la cuestión de la, ni... la señora que le pone una vela a la Virgen para que la... se le alivie el niño y llama al médico. Y si el niño se alivia, es, 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 es por la vela. Y si, se... y si no se alivia, es culpa del médico. Sí. Ay la del ratón también. Es muy cercana. La idea, perdón de, el peligro de los animales. Así que la señora que se sube porque le tiene miedo al ratón y es más peligrosa ella para el ratón que el ratón para ella. No y así yo tengo cinco, seis, siete más por allí que he ido guardando que son maravillosas, maravillosas frases de convocatoria. Pues es que es bueno que recuperemos un poco el sujeto humano porque es que además esas características como lo que sea yo del humor, el gusto por la literatura, la cuestión ética que me gustaría que lo un poquito ahora de eso. Eh, son cosas que lo definen mucho a él. Eh, José se acordará, pues, de la, la, las tenidas literarias con él, donde eh, pues, eh, el, el gran intelectual disfrutando de una frase, de la belleza de una frase, por ejemplo. Recuerdo una vez que me siento con él y me dice: Alberto, mira, ¿no te parece que esto es muy hermoso? Hondo es el pozo del pasado, mejor no decir que es insondable. Es como comienza José y sus hermanos, esto es una traducción, y así disfrutaba. Y eso es un poco la avena que José ha recuperado de su padre para convertirse en poeta y en, y en, y en eh, narrador de cuentos y ¿sí? una novela que nos va a presentar dentro de dos meses. ¿Sí? Quisiera leer otro fragmento a propósito de esto que estamos diciendo, que, está, que también está en el texto de José, que es una manera de describir esa emoción y esa conmoción que atravesaba al estanislado lector y que tal conmoción creo que precisamente lo llevaba... A conectar el saber con la vida vía el ejemplo. Dice así: Las grandes obras de arte nos atraviesan, es una cita de George Steiner. Las grandes obras de arte nos atraviesan como grandes ráfagas que abren las puertas de la percepción y arremeten contra la arquitectura de nuestras creencias con sus poderes transformadores. Cierto instinto primario de comunión, nos impele a transmitir a otros la calidad y la fuerza de nuestra experiencia y desearíamos convencerlos que se abrieran a ella. En ese intento de persuasión se originan las más auténticas penetraciones que la crítica puede proporcionar. Bueno, quisiera que pasáramos a, a esta pregunta. Como digo, el tiempo corre y es que si reconocemos el valor en la obra de un pensador y aún más el valor en su posición como hombre ante el mundo y su posición como intelectual ante la realidad social que le correspondió vivir. Entonces, ¿cómo hacer para sostener y transmitir ese valor? Porque digamos que uno puede reconocer la valía de muchos hombres y mujeres, pero no necesariamente darse la oportunidad y la fuerza para que esa valía, valía pueda reconocerse y pueda transmitirse a otros. En el, en el prólogo de cuadernos, eh, Santiago y yo, Santi, Santi también es un miembro del CES, y tomando pues como referencia algunas cosas que nos ha enseñado el profesor Carlos Mario González, citábamos tres formas de pensar ese sostenimiento y esa transmisión de esa obra y de ese valor, y la cito rápidamente el soporte material de la obra, que a propósito aquí tenemos dos hombres que han hecho posible que tengamos el soporte material de la obra de Zuleta, que podamos leerlo, pues ahí incluso José nos podría contar un poquito de todas las aventuras y las dificultades para poder lograr que la obra de Zuleta llegue a nuestras manos. Como segunda posibilidad, la identificación con la postura del pensador. Es decir, Quiere uno para sí, no como copia ni como imitación, esa postura que ese hombre representa, de crítico, de hacer del conocimiento una forma de interrogar lo que se ha pensado, etcétera. Pero al tiempo eh, escribíamos allí eh, la capacidad, pues, de, de divulgar a partir de una fuerza, fuerza organizativa o institucional. Bueno, que aquí sí toca decir que modestamente lo intentamos hacer, pues, el Centro de Estudios de valernos de ese soporte y de material, de valernos de una identificación con esta anhelada obsoleta para intentar transmitir esa forma de vivir el conocimiento y la relación con el mundo. Entonces quisiera escucharles a ustedes, porque ustedes han hecho parte de ese sostenimiento de este legado y han hecho parte de la transmisión de este legado, porque es importante seguir pensando ese sostenimiento y esa transmisión y, y bueno, ¿y qué podríamos ir conversando al respecto? José. Bueno, eh, como muchos de ustedes saben, Stanislao no era propiamente un escritor, era un orador. El 90% de los textos que ustedes han leído o pueden leer es producto de sus clases o de sus conferencias. Eh, eso, de, en una época y en un, y en un país como este, eh, pues que, que eso haya terminado siendo una obra, es fruto de varias circunstancias. La primera es que tuvo la suerte de tener amigos y alumnos que lo grabaron. Eh, la segunda es, es que esas grabaciones las pudimos conseguir Alberto y yo. La tercera es que además de eso conseguimos eh, que esas grabaciones pues las pudiéramos eh, volver un texto, que, y, ese, y ese es un trabajo que nos ha tomado y que nos está tomando porque todavía lo estamos haciendo pues 30, más de 30 años, porque realmente. Eh, nosotros empezamos a hacer eso, por lo menos eh, en mi caso, desde 1985, o la primera vez. Entonces, eh, eh, pues estamos hablando de un trabajo de muchos años, de mucha gente, yo siempre doy gracias a los anónimos seres que con unas casetes de 90 minutos ponían ahí sus grabadoras al frente eh, y cuando saltaban los casetes, inmediatamente volteaban el casete para seguir grabando, a veces lado tenía la, la decencia de esperar, o la vanidad, no sé. <laughs> Ese es un proceso que de verdad fue pues un proceso muy, muy largo, a veces fatigante pero también muy revelador y también muy formador, porque pues, muchas de esas cosas, eh, en mi caso, pues, no había asistido a esas clases, no las conocía, no, no conocía esos textos y pues pude leerlos. Eh, en el caso de Alberto, pues no sé cómo haya sido, pero pues, lo que sí sé es que después de que él murió, básicamente las personas que estuvimos al frente de ese trabajo fuimos nosotros dos y todavía tenemos proyectos eh, vigentes y, y en... Y, y digamos eh, y sorpresas que darles entonces eh, también ha habido una, una cosa que, que fue muy importante y es que a pesar de que hay algo, por ahí unas unos dos o tres fetichistas que jamás quisieron desprenderse para de una copia porque nosotros siempre pedimos una copia de lo que tenían y hubo por ahí un par de fetichistas que no quisieron entregar lo que tenían pero tuvimos la generosidad que corresponde un poco con la generosidad de estanislao que es su rasgo fundamental de personalidad, creo yo. Él era, ante todo, un hombre muy generoso. Eh, y, y, y nos pudieron, y, y, y nos hicimos a esa obra y terminamos, pues, eh, pues poniéndola lo mejor que se pudo, porque también hay que decir que muchos de esos, de, de esos hallazgos no son completos de que por ejemplo en el caso de un libro sobre el Quijote Alberto hizo un trabajo eh, arqueológico en el cual montó un libro de algo que no era un libro sino una serie de conferencias eh, dispersas no eh, era un curso pero no apareció todo el curso aparecieron unos casetes entonces eh, eh, pues a veces tocó como hacer conectores, respetando absolutamente, pues, eh, obviamente lo, lo que había allí, pero pues hacer conectores, hacer un trabajo ahí de, de arqueología. Y eh, esa es, un, eh, es una cosa que, digamos, eh, es, es, es también un acto de generosidad, ¿no? Yo creo que por eso me, me parece que un poco la, la historia de la, de, del pensamiento en Colombia y, de, y, de, y de, es, es un acto de generosidad, de, de, mutuas, de, de, de mutuas generosidades, de una cadena de, de, de favores, de, de, de una cadena de, de mutuos, de, 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 sí, de, de generosidades, digamos así. Entonces, eh, yo quiero pues, decir eso porque, y lo digo de una manera emotiva, porque son muchos años de trabajo son, y, 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 y sin ningún interés, Distinto de, 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 de hacer posible que esa obra se conozca. Ahora, ya en la parte, digamos, eh, eh, pues intelectual, de los esfuerzos intelectuales y de las cosas que, que hubo que hacer ahí, pues fueron muchísimos. Estanislao tenía una, una memoria envidiable, pero una memoria, como toda memoria, imprecisa. Entonces él decía cosas como. Eh, goethe te dice tal cosa? ¿sí? ¿Dónde lo dice? Vaya, busque. <laughs> eh, y entonces está. ese tipo de, de cosas que son de la oralidad, que es que, es, pues, que uno, uno no tiene que ser tan exacto, cuando eso se va a mostrar en un libro, pues, pues hay que tener la cita, hay que hacer la referencia, y ese es un trabajo sumamente arduo, sumamente dispendioso, en el cual Alberto… Ha trabajado 35 años. 40, ¿no? <laughs> ya, pero, eh, yo creo que, yo creo que, bueno, es que Estanislao murió a los 55 años, pues extremadamente joven para un intelectual. Pues no para un nadador, pero sí para un intelectual. Eh, eh, y yo creo que nosotros cuando él estaba vivo nos equivocamos un poquito porque pensamos que de alguna manera en algún momento él iba a comenzar a producir una obra escrita. ¿sí? Y realmente, yo creo que definitivamente él se expresaba, era a través de la oralidad. El poeta William Ospina hizo una cosa muy bonita, recién murió Estanislao, que fue, ¿cómo se llama? El elogio el arte, la, el arte de la conversación, porque lo atacaban por la llamada oralidad filosófica. Y de y, ahí y era reivindicando la importancia de esa oralidad. Incluso este par de artículos que yo cité de corazón y Felicidad del Pensamiento y, de, y la Idealización me contaba Yolanda González que ella, él hablaba y ella transcribía lo que él le iba diciendo. ¿sí? O sea, había algo que no sabemos y no lo vamos tampoco a tratar ahora, en que había cierto grado de, de inhibición frente a la escritura y una gran capacidad, pero asombrosa, de la posibilidad de hablar y hablar con coherencia y mantener un discurso eh, durante dos horas con una impecable… ¿sí? Yo fui de los de las grabadorcitas, ¿no? Yo grabé varias cosas y la conferencia esta sobre, sobre ja, a la muerte de Heidegger existe gracias a que yo la grabé y luego la, 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 la saqué, pero eso lo hacía, lo hacía mucha gente. Pero esta cuestión de, de, de Stanislao, bueno, ¿tú quieres decir algo que me tengo con ganas de hablar? Ah, ya. Ah, ya. No, esta cuestión de de, de la yo, yo creo que la importancia y, y la vigencia de Stanislao tiene que ver con que nosotros... Vivimos en un país en el que carecemos de referencias a partir de las cuales crear y producir en, en, en el arte, en la filosofía, en las ciencias sociales, en la, en la pintura, etcétera. Y a veces nos imaginamos, como dice por ahí una famosa frase de Kant, que dice la paloma ligera que yende en su libre vuelo los aires, se imagina que podría volar mejor en el vacío, sin entender que precisamente es el aire y la resistencia del aire la que hace posible su vuelo. ¿Sí? Y entonces, nosotros aquí mucha gente piensa que puede, que, que, que puede por ejemplo, la, la, los pintores en Colombia, los referentes de la pintura son muy precarios en este país, por ejemplo. Y, 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 y no, uno nunca crea nada en el vacío, crea, crea siempre algo en diálogo con una tradición, con unas influencias a partir de las cuales las cosas se producen. Entonces, a mí me parece que una de las grandes importancias de Estanislao es eso precisamente, que se convierte en un punto de reverencia a partir del cual se puede crear en Colombia en la filosofía en las ciencias sociales en la literatura etcétera sí eso me parece que es demasiado importante en, con respecto a esto en Stanislao hay en su obra hay eh, una frase de era como dicen en italiano un sugeritori geniale sí la traducción sería como fue uno sugeridor genial digámoslo mejor en italiano geniale sí es decir, está, la obra de lado está repleta, repleta. Él, él, él mantenía una continuidad en su discurso impresionante. Yo, yo, yo a él, conversaba con él y yo le hacía jueguitos a veces, intencionales, y era de sacarlo del tema. Y él me hacía el paréntesis y, y al cabo de un tiempito me regresaba a la línea de continuidad de lo que estábamos hablando. Yo lo hice con él muchas veces, ¿sí?, y en medio de eso, en medio de las digresiones que él, iba, que, que él iba dando, suelta frases, suelta cosas, suelta ideas que los jóvenes investigadores en las universidades, por ejemplo, podrían retomar para, a partir de allí, desarrollar ese tipo de cosas que hay. No hay que tomar la obra de Stanislao como una obra inconclusa. Incluso hay muchos temas que Stanilao quiso desarrollar y no pudo desarrollar, pero que si uno coge y lee... Muchas cosas de él perfectamente uno puede componer un conjunto que él no alcanzó a hacer, por decirlo así. Yo tengo todavía pendiente producir una cosa que se llama ¿Qué entendía lado por pensar? ¿Qué es pensar? ¿Sí? Hay una charla que hice en Ibagui una vez que se me quedó empezada, algún día lo tengo que escribir, pero eso es componiendo elementos de todas partes, empezando por el libro sobre Thomas Mann, que a mí me parece que lo que hay publicado hasta el momento es de lo mejor de lo mejor, incluso de lo que tiene más proyección internacional, el, el, el libro sobre, sobre, sobre la montaña mágica de Thomas Mann. Entonces, hay muchas cosas que se, pueden, que, se pueden, que se pueden aprovechar de él. Y además, es muy importante que aprendamos la propia lección que él nos da, hay que desidealizar a las personas, hay que aproximarse a un, a un autor como Stanislao en una dialéctica, como decía él, de aprobación y crítica, de identificación y diferencia, ¿sí?, no, no dedicarnos a repetir como autómatas unos discursos, sino poner esos discursos creativamente e incluso verlo a él de manera crítica. ¿sí? Es que quisiera eh, subrayar eso que estás diciendo, porque precisamente pensar la transmisión, creería yo, no podría pensarse como alguien que pretende pasar a un otro, ese pensador que ha heredado y pasarlo como si tuviera que llevar sobre su espalda un fardo o que tuviera que llevar sobre su espalda un parecerse al pensador que está transmitiendo. Un ejemplo, el Centro de Estudios Estanilado de Zuleta busca transmitir la obra de Estanilado Zuleta, pero es una tarea nuestra pensar qué significa esa transmisión porque no es ser Estanilado Zuleta, pues uno no puede ser un otro a cada cual le corresponde vivir su existencia por cuenta propia, pero de igual manera uno no podría decir, no, es que seré capaz de leer todo lo que leyó Stanislawa Zuleta, porque sabe uno que es enorme y que es muy vasto todo aquello que él leyó, pero entonces ¿a dónde iría esa transmisión? ¿Dónde estaría la respuesta a la importancia de ese encadenamiento? que hacemos los que recepcionamos y heredamos a un pensador para ofrecerlo a otros, que ojalá encontrasen una resonancia con lo que ese otro dice, dónde estaría si no es imitación, si no es lograr la misma vastedad en el conocimiento que logró el otro. Y yo quisiera ahí subrayar algo y es que creo que tiene que ver es con la posición, con la posición de que tuvo ese otro en el momento en que le correspondió vivir y que tuvo ese otro con respecto al conocimiento y a la realidad social que pensaba mediante ese conocimiento. Es decir, y no sé ustedes qué piensan al respecto, para mí es muy importante que se legue o que se recepcione un Estanilado Zuleta que fue a diferentes saberes. Es decir, que no es un especialista. Entonces que ya él nos está poniendo sobre la mesa la necesidad de ir a la filosofía, de ir a la literatura, de ir a las ciencias sociales, a los saberes sociales, pero que incluso que nos, alguna vez escuchaba esta anécdota que alguien le preguntaba que si había leído a todo Kant, su letra es que vos leíste todo Kant y él decía es que no es mi pretensión leer todo Kant, sino ir a Kant y a ir a otros para beber de, de en ellos lo que me es necesario para pensar problemas. Entonces, heredar algo como eso, su relación compleja con los saberes, pero también heredar la relación entre vida y conocimiento, pero también heredar que es posible como tener abierta la posibilidad de la creación desde desde la lectura y el encuentro con el otro. Entonces, bueno, me gustaría subrayar eso porque eh, no sería una copia y no sería una imitación, y que incluso sería hacer una relación crítica y entusiasta con ese hombre o con ese pensador que se está legando. Dicho eso, también quisiera preguntar si pesa o no la grandeza de ese hombre en términos de, de ese legado o en términos de esa transmisión que hay que hacer de, de lo que fue Zuleta como pensador me gustaría que, que josé nos dijera algo al respecto, porque, porque a veces también la transmisión falla cuando se convierte a un otro, como en un gran peso que es imposible, pues de, de, de parecerse a ese otro, y a propósito, pues que la transmisión no iría por esa vía. bueno, yo, yo, yo quisiera, como cambiar la palabra transmisión por conversación. Es decir, uno realmente conversa con, con un autor, conversa con, con un, lo que él plantea eh, desde una posición propia, como él hizo también con los autores que, como acabas de decir, o sea, él, él no leyó a todo Kant, leyó el Kant que era necesario para él, de acuerdo a lo que él estaba, estaba investigando o lo que él estaba leyendo o lo que él quería confrontar. Eh, eso, eso también nos debe pasar con su obra, es decir, nosotros desde lo que nosotros, desde nuestro propio interés, desde lo que nosotros somos frente a, a los temas que él plantea, porque es que no hay un Estanislao, hay muchos Estanislaos. Hay unos que de pronto no nos interesen y otros que sí. Entonces, eh, eh, eso también es una, una de, sus, de sus particularidades. ¿no? O sea, alguien que le interese el psicoanálisis únicamente puede ir a Stanislav, eh, a, a los textos que Stanislav dedicó al psicoanálisis o, a, lo, o a, los, a las conferencias que dio sobre psicoanálisis. Alguien que le interese eh, la, la, su posición política, pues ahí está también un gran material para, para conversar con él. Eh, alguien que le interese en todos los temas, pues, pues también lo puede hacer, ¿no? Pero, pero se trata de, de. Yo creo que en eso de los legados y en eso de, de, de lo que tú llamas transmisión, lo más importante es, es el sujeto, el sujeto que, que, que conversa con esa obra. Eso es lo más importante. Desde dónde yo converso con esa obra. En mi caso, por ejemplo, particular, a mí el tema del psicoanálisis no es mi pasión. En el caso de Alberto, sí es una de sus pasiones. Entonces eh, tenemos una, un, un, un interés distinto por esa obra. ¿sí? Yo no me metería a, a trabajar un texto de psicoanálisis de Stanislao, porque a mí el psicoanálisis no me interesa. ¿Y se encuentra psicoanálisis en, la, en el análisis literario de Stanislao? Yo tengo muchas discusiones con eso, <laughs> con, con, con sus aproximaciones psicoanalíticas. Ahora, él era un lector de literatura desde, también muy diverso no solamente desde diversos, saberes. desde diversos saberes y además también desde la, desde la literatura pura también la, eh, era un lector no desde también y, y también era un lector eh, digamos eh, de, de estético de, 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 de gozo estético de la literatura como como mencionó Alberto de, 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 la, de, de la, el gozo de la factura del texto de la realización de la frase, de la cadencia, del ritmo, y lo, y, y lo gozaba y, lo, y era una de sus, de sus maneras de leer literatura. Tenía muchas maneras de leer literatura. De todas esas, la que menos me interesa a mí es el psicoanálisis. A mí, por eso yo te digo, cada sujeto conversa con esa obra de acuerdo a lo que es ese sujeto y a su relación eh, con, con esos temas. ¿sí? Yo tengo una relación con la literatura muy distinta y tengo otra vía de, de trabajarla, entonces, pues, ese, ese es mi caso. Ahora, los otro, otras cosas, o sea, yo he aprendido filosofía leyéndolo a él, ¿sí? he, he aprendido eh, sobre política leyéndolo a él, y, 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 y ahí me, me, me ha nutrido y me ha, me ha llevado a otras lecturas, porque él también, muy, eh, hay que decirlo, eh, Estadilado no, no era un, un pensador eh, que adoctrinador, esto es así. ¿no? Él, eh, él daba una idea y sugería lecturas y sugería autores. Era un inaugurador, o sea, era un posibilitador de, uno, de, de, de que la gente se relacionara con los temas y lo hacía con muchísima generosidad. Que no puedo dejar de decir porque me pica, me pica la lengua lo que dice José. A propósito de recepcionar la obra de Stanilado Zuleta, pues está José Zuleta que nos presenta esta postura de que ahí está la diversidad de temas de Zuleta para que cada cual según sus pasiones se remita a esa diversidad de temas. Y por ejemplo, en el caso del Centro de Estudios de Stanilado Zuleta hay una apuesta, no por la totalidad, que es imposible, de ese pensamiento y de los referentes que fueron propios de Zuleta pero sí por, por encontrar cómo Zuleta leía y pensaba desde ese entramado de saberes, que incluso es muy sorprendente, porque si uno va a leer un texto puntualmente filosófico de Zuleta, uno encuentra que está hablando desde otros saberes. Si va a una reflexión literaria de Zuleta, sin embargo, ahí encuentra otros saberes de él. Pero incluso me parece pues, interesante que aparezca esto en escenario. Porque a propósito o de la conversación con el autor o de la transmisión, que es el concepto que yo uso, ahí también uno podría decir que hay una, voy a decirlo así, también hay como encuentros y confrontaciones o complementaciones de cuál es el zuleta que se recepciona por diferentes personas. Y casi que habría ahí como una oferta donde... Según el, según el otro que esté ante esas ofertas cual, por cuál se iría y que, y que se defendería y también de ese legado según cada una de las perspectivas pues entonces aquí habrían esas dos que, que me parece interesante pues que aparezcan precisamente por los, porque los que estamos conversando no somos homogéneos en esa postura frente al legado no sé Alberto qué quisiera decir a ese respecto para ya luego abrir la palabra del público no al sé. público no, algo muy breve. Es decir, para, digamos, la, la, la idea es poder encontrar en la obra de Zuleta elementos que puedan ser creativamente desarrollados. Y para que un elemento pueda ser creativamente desarrollado, tiene que pasar por una dimensión crítica en el propio Zuleta porque si no hay distancia crítica es muy difícil porque hoy no se convierte en una repetición de ventríloco y de eso no se trata el problema es desarrollar las cosas de una manera creativa incluso sin entrar en el tema cuando uno los que estuvimos muy sumergidos en su letra, yo fui uno de ellos, pero hay unos mucho más sumergidos que yo, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí o no? Tú sabes cuáles son. Sí. Sí. Después de, es decir, llega un momento en que digamos uno tiene que ser por sí mismo y se encuentra uno que está completamente invadido de ese pensamiento y cómo hace uno para ser por sí mismo frente a un pensamiento que lo invade. Entonces tiene que aprender a tomar distancias y, y tiene que aprender a diseñar di, distancias críticas frente a ciertas cosas. A mí hace, hasta se me va la mano, tengo un compañero en la universidad que me dice Valencia, no te desuletianices tanto, hombre, ¿Eh? volví a traer a Zuleta. No te olvides de Zuleta, uno que no tiene nada que ver con… con, con pues a propósito, subleteano. un hombre que fue, estuvo en contra del dogma, no se puede tomar como dogma. Exactamente, y que está criticando la idealización, no puede ser el objeto de idealización, porque es que además, José dice que desde dónde lee uno, uno lee desde su propia subjetividad, desde su propia singularidad, que es una cosa muy distinta a la de él, y todo tiene que ser filtrado por mi singularidad donde yo estoy, desde lo que yo soy, desde mi historia personal, es donde uno, donde uno puede desarrollar. Y ahí viene entonces lo que dice José, de la famosa selección pues, de, de los elementos que desde mi singularidad yo puedo seleccionar de él. ¿no? Aunque la singularidad no se contrapone a lo común, pero bueno, puede haber una relación con algo común y sin embargo que haga presencia la singularidad, pero es un tema también. Sí, para otro día. No, Por otro día, porque... Sí. Bueno, eh, pues yo les agradezco muchísimo a Alberto Bajosa. Quisiera que, si personas del público quisieran intervenir, preguntarle algo a estos dos hombres que tenemos aquí, pues tienen la palabra. Les pregunto: ¿quiénes quieren participar para que alcen la mano? Uno, dos, ¿alguien más? Muy buenas noches ¿Qué conversación? Manuel Arango Soy historiador de la Universidad Nacional alumno de Toño Restrepo y de Calumario en Lingüística en la... hace ya el siglo pasado Bueno, muchas eh, Buenas noches Sí, Buenas noches eh, Muchas gracias Qué, qué coloquio, qué, qué conversación tan amena Yo también me sumo a lo que dice José eh, Transmitir no conversar, que veo lo diría mejor que yo y disculpen un poco de cosa libresca, conversar con los muertos, los autores clásicos que están más vivos pues que otra cosa. Dos preguntitas, una que puede ser casi reiterativa, eh, la muerte de tu abuelo, 35, opacada por Gardel, la biblioteca, la herida de tu padre y esa formación autodidacta, y también la muerte para tu padre, ¿qué significó? Esos tres acontecimientos para ti, José, y gracias por, por tu aporte. Y Alberto Valencia, el profesor Alberto Valencia, que le quedó a la moderadora, pues, porque tantas cosas tan buenas, tan amenas, tan puntuales, tan vitales y prioritarias es qué tipo de revolución quiso estar en el lado. Muchas gracias y una fiesta del conocimiento y del saber. Bueno. ¿eh? Sí, porque el tiempo es corto y cruzado. Buenas noches. Eh, mi nombre es Walter Rengifo, abogado y caminante de ciudades. Y en esas caminatas me he dado la tarea de caminar la sede de la Universidad del Valle, San Fernando, y esa enorme sede al sur de Cali. Y en esas caminatas me preguntaba por estar inado y quiero como saber más de ello, por qué Cali. Por qué usted menciona ese humor y cómo la sonrisa de este hombre en esos dos espacios juega en su grado de intelectualidad, porque me intriga eso, porque salir de Medellín del Sumapaz y llegar a una ciudad como Cali en esa época que aún es más provinciana que Medellín, siendo Medellín muy provinciana. Entonces quisiera que, que, que nos lo dibujara en, es, en ese contexto, en ese espacio físico de esa ciudad tan maravillosa como es Cali, esas dos sedes espectaculares de la Universidad del Valle. Si estuvo en las dos, lo desconozco. Gracias. Esa pregunta es para quién. Pues, para, el... para el maestro de camisa blanca. Entonces yo ahora le voy a contestar a. ¿Para quién? Para él. Yo voy a contestarte a ti. ¿Por qué Cali? Bueno, tú preguntaste por por el abuelo, por la muerte, por cómo por las bibliotecas de. Bueno, mira, eh, mi padre nació el 3 de febrero de 1935 y el 24 de junio de 1935. En el accidente de Gardel, que, que, se llama, que dicen así, yo, yo llamo el accidente de mi abuelo, se mató en una cosa que mi abuela decía irónicamente: yo sí soy muy de malas. ¿Cómo es posible que hay tres aviones en Colombia y mi esposo, <laughs> con el que me caso hace tres años, se mata en uno de ellos en un accidente de tránsito? <laughs> Porque los aviones se chocaron pues, prácticamente en la pista. Sí, entonces, eh, eh, pues mi, mi padre estuvo rodeado de, de mujeres, él era el único hombre en una familia de mujeres, eran cinco, cinco tías, las Velázquez, eh, una hermana mayor, 11 meses mayor, la nena cinco, Zuleta, cinco tías. y mi abuela. Él, él, se, él, él vivió entre mujeres. Entonces, eh, no había figuras paternas a mano, no había tíos, que muchas veces hacen de padres, eh, y solo había los amigos de, del papá, o sea, Fernando González, Fernando Izaza, los esposos, eh, Fernando Izaza es esposo de una, de una de las tías de Paulina Velázquez, que eran intelectuales y que tenían pues un gran afecto por Estanislao y ellos sintieron que tenían la obligación de pues de ayudarle a ese muchacho con una figura paterna que lo orientara de algún modo. Él de todas maneras pues ya estaba bien malcriado por todas esas mujeres que lo, lo consideraban pues el, el niño de todas y la biblioteca estuvo ahí esperando, sí, esperándolo a él, porque como él tenía, pues, cuatro meses cuando, cuatro, cuando murió su padre, ahí estaba la biblioteca. La biblioteca de mi abuelo era una biblioteca de, como decía, como eran las bibliotecas de los intelectuales de esa época. Era una biblioteca de abogado, Mi abuelo era abogado. Eh, estaban, estaban los clásicos griegos, los clásicos latinos. Estaba Montaigne traducido. Eh, por Galimar, por los mismos franceses, estaba en la los clásicos de la filosofía eh, y eh, literatura. ¿sí? Básicamente esa era, una, era una biblioteca de 700 libros, o de, de, de entre 500 y 700 libros, no era más grande. Esa biblioteca eh, la tenía que defender mi abuela de, de ciertas apetencias de Juan Zuleta Ferrer, que era bastante... Eh, que se llevó algunos libros, pero finalmente ahí estaba esa biblioteca y eh, Fernando conocía esa biblioteca y empezó a, a recomendarle libros de esa biblioteca a Estanislao cuando Estanislao ya estaba en edad de leer. Primero literatura y después filosofía. Eh, él alcanzó a leer muy joven y él lo cuenta en una entrevista eh, una un libro que le llamó mucho la atención que se llama la interpretación de los sueños ya en la adolescencia ese fue el primer libro de Freud que leyó ese libro estaba en la biblioteca de Juan Zuleta entonces él ya ya empezó a beber también de esa biblioteca lo que pasa es que las ideas políticas de Juan Zuleta pues, eran completamente contrapuestas Juan Zuleta era conservador laurianista imagínense eso entonces pues Don Estanislao nunca se, nunca se la fueron, inclusive llegó, hubo una época en que no se hablaron. Eso es lo que yo te puedo decir pues, de, de, de ese tiempo, de lo que pasó en ese tiempo. Él luego eh, empezó a meterse en tertulias, hicieron un centro literario que se llamó Porfirio Arba Jacob, eh, y en ese centro literario básicamente leían poesía. Hacían desafíos de memoria, eso lo cuenta eh, en Al Margen 23, que está subida en, en Internet. Eh, lo cuenta Ramiro Montoya, cuenta porque él fue incluso miembro de uno de esos grupos, y eran los grupos eh, en los cuales eh, se desafiaban eh, a, decir, a decir textos de memoria, poesía y prosa. Y Estanislao, según cuenta eh, Ramiro Montoya, ganaba casi siempre los desafíos. Y luego, pues ya más tarde, conoció eh, en el, en, a otras personas que fueron muy importantes en su formación, que, pues, que ya digamos eran, eran contemporáneos de él y que eran compañeros de lectura en biblioteca pública y en la biblioteca de, del colegio donde estudió hasta cuarto bachillerato. Eh, entre esos, Ramiro Montoya y Mario Arrubla, a Mario Arrubla lo conoció en la biblioteca. Del, del liceo de Antioquia que quedaba donde queda hoy el Paraninfo. Bueno eso es como lo, lo que yo te puedo ¿Y lo decir. De la, la muerte? ¿Y, y lo de la muerte, ¿lo de la muerte de, lo de la muerte de mi padre. ¿Y eso pues, sí, para ti. Ah no eso fue muy duro eso pues eso es muy berraco la muerte del padre es muy duro y más una una muerte tan tan inopinada, o sea, es que uno, pues, todos calculábamos que eso iba a ser mucho tiempo después. Sí, él podría estar vivo, estaría, podría estar aquí con nosotros. Sí, eso fue muy duro. Y como dice Alberto, él siempre habló de que él iba a hacer un gran libro que se llamaba las, las diferencias, que las falsas de las falsas contradicciones y las diferencias efectivas. ¿Te acuerdas? Sí, ese era uno, otro el, era del respeto en la vida cotidiana. Ah, del respeto, sí. Entonces él tenía unos libros de los cuales nos habló toda la vida y de los cuales no hay ni una página escrita. Uno, uno, yo, yo quería encontrar un cuaderno, algo, no hay nada. Era una idea, eh, me voy a jubilar y me voy a dedicar a escribir esos libros. Él tuvo derecho de jubilación el 3 de febrero. De, de, de 1990 y se murió el, el 17 de febrero de ese mismo año. O sea, no alcanzó a ver ni medio nada. No Entonces, eh, eh, pero siempre fue ese proyecto, él siempre tuvo el proyecto y eran libros de filosofía, de, eran textos filosóficos. Bueno, ya te toca. El tipo de revolución que pensaba en El, el, tipo de revolución que pensaba en el lado, pero. A propósito de la muerte, eh, yo quisiera hacer una observación y lo hago aquí en público. Eh, creo que José está totalmente de acuerdo conmigo. El libro que publicó Jorge Vallejo, que ama la revolución de un burgués, es un libro lamentable. En vida, de Jorge Vallejo, que era compañero mío de trabajo, yo no lo decía porque como yo soy autor de otro libro, pues queda muy maluco, pero pues ya es la hora de decirlo y yo lo he hecho todo el mundo. Es un libro pésimo, un libro que he hecho con la, sin el respeto más mínimo de las reglas mínimas de lo que es hacer una biografía. Una de las reglas mínimas, por ejemplo, es contrastar, contrastar los, los, los testimonios y no darle a una sola persona el valor sin contrastar lo que dice con lo que otra persona dice sobre la misma cosa. Eso es lo mínimo que hace un historiador o un sociólogo. Bueno, y, y precisamente en ese libro aparece una cuestión sobre la muerte que pae lamentable. Vallejo va construyendo la idea de que el mundo se está ensombreciendo. En Colombia, el terrorismo está inundando la ciudad. Zuleta se encuentra cada vez más solo. En medio de todo, le invento un amor, que además no era esa, era otra. Se equivocó. ¿Sí? ¿Sí? <laughs> se equivocó porque era otra, la, la, la verdadera, la verdadera enamorada, y, no y no les digo por qué, porque eso me da mal gusto decirlo. Eh, y en medio de todo, llega un momento en el cual. Como dice él, se murió de saudá, después saudade, en, en portugués, sí, en medio de todo eso es absolutamente falso, en mi opinión. Me parece que los últimos eh, meses de la vida de Stanislao está saliendo de todas sus crisis, se estaba acostumbrando a vivir solo, estaba teniendo la mejor relación con su ex esposa. Eh, incluso hay una anécdota muy interesante: en un momento, a, a Stanislao, a, a Edgar Vázquez, otro profesor, a mí nos nombraron de evaluadores de un trabajo de unos compañeros sobre la violencia, que era repleto de números, Están y lado se sentaba conmigo en la cafetería y me decía, Alberto, yo qué voy a decir de esa vaina? Eso no tiene pies ni cabezas, no sirve para nada. ¿Sí? Y, y lo nombraron y aceptó, bueno, finalmente fuimos y el tipo salió con un excelente comentario allí, pues para la cosa, y luego esos mismos profesores eh, me dijeron que a mí que sirviera de mediador para que les escribiera un prólogo al, al libro que iban a publicar. Yo dije, ay, fue puchan que me metí yo, pues después de lo mal que Standelau me, ha me ha hablado de eso. Y, y fui y le dije, y me metí, no, claro, ya, se los escribo. Y eso fue la última cosa que escribió en la vida. Y es una cosa muy interesante porque era una manera, él, él era muy crítico, de, 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 de la, por ejemplo, de eso, de, de ese uso cuantitativo loco en la sociología pero era una manera de tender puentes para establecer relaciones, para establecer amistades, para conciliar un poco más con el mundo, o sea, era terriblemente intransigente con la estupidez. sí. Y a lo último era un poco, tranzaba un poquito con eso, tanto que comenzó a ver televisión a la última parte, a la última parte de su vida, ¿sí? ¿Sí? que la, es la, la estupidez por excelencia. sí. Bueno. Pero entonces, lo que les digo a esto pues, es con respecto a la muerte. Yo creo que él es, la muerte fue muy trágica porque se ocurrió precisamente en un momento, no en el momento en que estaba hundiéndose y la muerte viene a corroborar el hundimiento, sino todo lo contrario, en un momento en que estaba, en que estaba reconstruyendo las bases fundamentales de, de, de su vida, como les digo acá. Una cosa que hicimos muy bonita cuando se murió, aquí de acuerdo con José, fue que leímos el elogio de la dificultad en el momento en que... Estaba el féretro allí en la tumba porque pues no le podíamos hacer ninguna cosa religiosa, ¿no? porque obviamente ni cristos ni nada de esas cosas en el, en, el, en el féretro, ninguna cosa por el estilo. Bueno, eso era para lo de la concretar. revolución. Bueno, lo de la revolución, yo creo que la, la idea de revolución es una reflexión que aparece en Estanislao permanentemente. Y en primer lugar, yo creo que él era un gran crítico de lo que podemos llamar las revoluciones aparatosas. O sea, las revoluciones que pasan por la toma del poder, la revolución de sangre, la revolución tipo pues Lenin y sus muchachos llegando al Palacio de, de Invierno en San Petersburgo a tomarse el poder, o, o, o los barbudos de Cuba llegando al palacio, o la revolución francesa. ¿sí? Para él esas eran revoluciones de corta vida, porque rápidamente ese tipo de revoluciones reproducen las condiciones de la sociedad a la, contra la cual estaban luchando. ¿Sí? Esa, esa revolución aparece claramente en el artículo Tribulación y Filecía del Pensamiento. ¿Cómo es posible que los medios que se obtienen para lograr unos fines no, eh, no estén en contradicción con los fines que se quieren, que se quieren realizar? Que eh, sí, que estén en consonancia, porque uno no puede decir yo quiero cambiar la sociedad, pero pues no lo hago terrorismo. Pues con el terrorismo, ¿qué, qué tipo de sociedad estoy construyendo? Entonces, es una revolución que está muy presente en él. Pero, pero hay una, un elemento que es muy importante en la idea de revolución y es que. Un modelo de revolución que funcionaba mucho en ese tiempo es la idea de que la revolución es un proceso objetivo y los actores subjetivos que en la revolución intervienen deben subordinar su subjetividad a la lógica objetiva de la revolución. Por eso en ese tiempo se decía, usted es un pequeño burgués, compañero, ¿sí? Por eso en ese, en ese tiempo se veía el amor como un elemento eh, reaccionario y contraproducente para los fines de la revolución, ¿sí?, Pequeño burgués, claro, o, o ciertos gustos y cosas, porque, porque lo que había que era entregarse a una, a una causa. Pero precisamente por eso, porque la, la revolución se concebía en dos términos objetivos, es que esas revoluciones tarde que temprano reproducían las condiciones contra las cuales supuestamente luchaban. Entonces, en este anhelado hay una cosa que es muy bonita, es que la revolución, yo no sé si hay un eco ahí de mayo del 68 en Francia, que la, la revolución pasa por la transformación individual de la vida de las personas, ¿sí?, Sí, la revolución de la, vida, la revolución de la vida cotidiana. Y, y, y digamos, los temas básicos de la revolución no es tomarse el poder para inaugurar de un día para otro una nueva sociedad, sino que la revolución es la posibilidad de encontrar un nuevo tipo de sociedad en que la vida tenga sentido y en que haya posibilidad de desarrollo de las capacidades humanas en, en, ese, en ese nuevo marco. Y aprovecho para hacer un comentario: eso está explicado en el libro mío, en el principio era la ética. En, una, en un apartado, en el capítulo cuarto. Eh, y aprovecho esto para decir una cosa que es muy importante, pens ah, ah, pensando en lo de Cali, que me decía, no, pero lo de Cali, lo de Cali, pues la pregunta más para José, porque pues él vivió eso, pues en carne propia él hacía parte de la caravana que se desplazaba por la ciudad de Colombia, ¿sí? Del sí. en circo. Entonces, pues él, digamos, estuvo en Bogotá, fue a vivir a Medellín. En Medellín vino a ser vicerrector de la Universidad Santiago de Cali. Yo ahorita le cuento el periplo completo. El, peri el periplo completo, y él regresa a Medellín y luego regresa a Cali, porque se funda el Centro Psicoanalítico Sigmund Freud, y entonces lo llaman para que participe como coordinador de este asunto. Pero digo uno solamente una cosita que me parece muy interesante, que parece un detalle anodino, pero que es muy significativo. ¿Quién era el auditorio de Stanislao? Es decir, el auditorio de Stanislao no se limitaba a la gente de izquierda. Eso es, eso es muy importante. Era un auditorio muy universal, donde todo el mundo iba y encontraba allí cosas importantes. Eh, digamos, la, la el anécdota banal es que las señoras burguesas de Cali comenzaron a asistir a las conferencias de Stanislao en masa, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Era impresionante, incluso. ¿Por qué no decirlo? Pues muchas eh, separaciones matrimoniales, porque pues, de alguna manera ha, había un cuestionamiento de la vida cotidiana. Ese librito de, sobre Tolstoy, la, la muerte y la propiedad, ¿cómo es que se llama? La, la, la muerte y la propiedad. Es un libro que pro, cuestiona profundamente el significado de la pareja, de la pareja inscrita en coordenadas eh, evasivas, digamos así. En, 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 pero no en una relación efectiva entre, entre las dos personas. Entonces, ese auditorio que él tenía en Cali era un auditorio muy universal. Y eso es lo que me parece a mí que hace que Estandilado merezca el nombre de un intelectual. Porque un intelectual es el que se dirige a un público universal. A un público universal, es decir, prescindiendo de, de ciertas diferencias sociales o... ¿sí? Sí. Eh, sociales o eh, eh, políticas, etcétera, ¿no? Eso es lo que quería decir. Bueno, lo de Cali. Tocó esperar porque debemos concluir. Quiero agradecerle al profesor Alberto Valencia, a José Zuleta por estar aquí. Y es una buena manera como concluimos, porque creo que precisamente Zuleta nos enseñó que es necesario cuestionar la vida cotidiana. No porque desde ahí se vaya a transformar el modo de producción capitalista, pero sí empieza uno a tomar distancia del establecimiento, de las formas como está instituida la sociedad y puede entonces uno sumarse a hacer otro tipo de apuestas y de transformaciones. La piloto es muy estricta con el tiempo de finalización, ocho y media. Eh, les recuerdo que afuera están los cuadernos, por si alguno no lo ha adquirido. Y si alguno o alguna no se ha inscrito en el listado de asistencia, también le pediríamos que, que lo haga. Muchas gracias bueno, por estar y aquí. Muchas gracias a ti. Y que lean a Zuleta bueno. y piensen a Zuleta.